Bienvenidas a esta transmisión para las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Nos encontramos en el Parque Neptuno porque justo acaba de llegar la Miss Perú Universo, Yannick Maceta, quien va a firmar el libro conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú, que se ubica en este punto de la ciudad. Estamos en el corazón del centro de Lima y acaba de llegar Yannick Maceta, quien está acompañada por la gerenta de cultura de la Municipalidad de Lima, quien es Fabiola Figueroa, para firmar el libro conmemorativo junto a 50 niños que también se han dado cita para ser parte de este acto patriótico que reafirma nuestro deber como ciudadanos y como peruanos de vivir en un país libre e independiente. Le doy la bienvenida a Yannick, a Fabiola, ¿cómo están? Bienvenida, Yannick, ¿cómo estás? Estamos en vivo para las redes sociales de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo te sientes de participar de este acto patriótico tan importante y tan significativo? Muy bien, muy feliz, honrada también de que haya recibido la invitación y quiero que todos se sumen, ¿no? Que todos puedan participar en este acto tan significativo, tan bonito y sobre todo conmemorando nuestro bicentenario, ¿no? Celebrando. Lo más importante es que no hay límite de edad, niños, adultos mayores, público en general. Y eso me encanta porque todos son bienvenidos y todos pueden firmarlo, ¿no? Así es. Te acompaño, por favor, Yannick. Vamos avanzando hacia el lugar. Estamos en el Parque Neptuno. Ustedes tienen entre las 8:30 de la mañana y 7 de la noche para poderse acercar a este lugar y poder hacer su firma en este libro conmemorativo por los 200 años de independencia del Perú. Hoy estamos acompañados de Yannick Maceta, Miss Perú Universo, quien va a hacerse presente, va a firmar este libro conmemorativo junto a 50 niños que van a participar de este acto patriótico tan importante. En otros puntos de la ciudad se encuentran ubicados mis compañeros Silvia González y Rob Reina, que también nos traerán información desde esos puntos, desde allá de la ciudad donde se encuentran en Lima Este y Lima Sur. Pero vamos a iniciar aquí con el acto protocolar de esta actividad, ¿no? Con la Miss Perú Universo, Yannick Maceta, y los 50 niños que van a firmar el libro de conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú. Escuchamos ahora la ceremonia. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en la Plaza Neptuno, estando próximos a una conmemoración muy especial, a una fecha muy significativa para los peruanos, como es la firma del libro conmemorativo al conmemorarse los 200 años de la independencia del Perú. Y juntamente con nuestra invitada especial, 200 niños van a firmar este libro conmemorativo por la independencia del Perú que ocurrió hace 200 años. Queremos saludar la presencia de Fabiola Figueroa Cárdenas, gerente de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en representación del doctor Jorge Muñoz, alcalde metropolitano de Lima. Nos acompaña igualmente nuestra Miss Perú 2020, Yannick Maceta del Castillo, a quien le damos la bienvenida y le brindamos un fuerte aplauso. Y junto con las damas mencionadas está también quien representa a los niños, ella es Jimena Yaipén Balta, de 9 años, a quien también le brindamos un fuerte aplauso. Esta actividad que hoy tenemos aquí en el punto principal, que es en la Plaza Neptuno del Cercado de Lima, está también conjuntamente con otras que se van realizando simultáneamente en otros puntos de nuestra ciudad, como es en Villa El Salvador, en Oasis, Sector 9, Asentamiento Humano Lomo de Corvina, de Villa El Salvador. También estamos en Comas, en el Comaín Sinchirroca, Avenida Sinchirroca, Cuadra 2, Urbanización Año Nuevo, a la altura del kilómetro 14.5 de la avenida Túpac Amaru, en Comas. Y también en San Juan del Lurigancho, Parque del Maestro, avenidas Perú y Próceres de la Independencia de ese distrito. A los que nos están viendo a través de la señal de las redes sociales de la municipalidad, también los saludamos y les brindamos a ellos que están conectados con nosotros un fuerte aplauso, por favor, de parte de todos los presentes. Vamos a continuación a escuchar, en primer lugar, las palabras. Antes de las palabras, se va a proceder a la firma del libro conmemorativo del Bicentenario de Yannick Maceta. Vamos a invitarla entonces a nuestra Miss Perú 2020 a que proceda a realizar la firma, por favor.
Así es, vecinos, que se conecta a esta transmisión para las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Recordamos a Yannick todos Maceta va a realizar la firma del libro conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú. Al conmemorar la independencia del Perú, al celebrar la independencia del Perú, que fue hace 200 años precisamente. Ahí está, de esta manera, nuestra Miss Perú Universo pasa a firmar el libro conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú en esta actividad denominada 200 años después, Unidos Hacemos Historia. Aquí Yannick Maceta inaugura el padrón de este día, ya que hay niños también que van a pasar a firmar como parte de la representación de los ciudadanos de la hora, ¿no? Los niños que hoy en día tienen voz y voto y necesitan ser escuchados, y es por ello que invitamos a todos los vecinos y vecinas a acercarse aquí a la Plaza Neptuno. Estamos en el corazón del centro de Lima para que puedan registrar su firma, y si, digamos, no desean salir de casa, lo pueden hacer también de manera virtual ingresando a la web de la Municipalidad de Lima para poder ahí registrar su firma electrónica. Participación de Yannick Maceta del Castillo, Miss Perú 2020. Recordemos que luego de firmar les entregan una constancia por haber participado en la firma de este libro. Yannick, te pedimos que por favor cojas tu certificado. Así es. El 15 de julio. Ahí Yannick recibe el certificado por haber participado en este acto conmemorativo patriótico, que los invitamos a ustedes, vecinos y vecinas, también sumarse a este evento. Ahora sí, continuamos con la ceremonia protocolar. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a todos los que tienen el honor de poder participar en esta firma del libro conmemorativo de los 200 años de nuestra independencia. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a invitar nuevamente a quienes van a participar con nosotros en esta breve ceremonia a que tomen su ubicación inicial, por favor. Vamos a escuchar inmediatamente las palabras de quien representa a los niños en esta actividad. Como se ha indicado, son 200 niños que están repartidos en los cuatro puntos que hemos mencionado. Vamos a escuchar a Jimena Yaipen Balta, de 9 años de edad. Adelante, fuerte el aplauso para ella. Escuchamos declaraciones de Jimena, una niña que se hace presente en este evento protocolar de la firma del libro conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú. Las personas presentes, niños y niñas. Las niñas, niños y adolescentes somos ciudadanos desde que nacemos. Por eso, al igual que los adultos, estamos presentes en este momento tan importante a nuestro país. El alcalde de Lima y la municipalidad reconocen el importante rol que tienen las niñas, niños y adolescentes. Es por ello que desde el año 2019 cuenta con grupos de consejeros que le ayudan con sus propuestas e ideas para mejorar la ciudad. Agradecemos también a la señorita Miss Perú, Yannick Maceta, por el apoyo a los niños y que las voces de todos ellos se escuchen. Agradezco al alcalde por pensar en los niños y adolescentes, por escucharlos y tomarlos en cuenta. En este día tan especial, quiero decirles a todos que las niñas y adolescentes estamos acá, firmando el acta del Bicentenario, porque somos ciudadanos y no tenemos que esperar a cumplir 18 años para que nos consideren, ya que somos responsables del país. Hace 200 años firmaron el acta de la independencia, los hombres de Lima. Hoy estamos también las mujeres y los niños. Estamos muy felices por cumplir 200 años de independencia y de ser parte de la historia con nuestra firma. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Así es, ¡viva el Perú! Fueron palabras de una niña aquí en este acto protocolar que celebramos por los 200 años de independencia del Perú. Escuchamos el acto protocolar. Que ha hecho alusión a esta conmemoración que hoy todos podemos participar, no solamente como en ese entonces, como lo ha dicho ella, los hombres, sino mujeres, hombres, niñas y niños, hoy están llamados a poder participar en la firma del libro conmemorativo por el Bicentenario de la Independencia. Vamos a continuación a escuchar las palabras de nuestra invitada especial.
recibamos con un fuerte aplauso a Yannick Maceta del Castillo, Miss Perú 2020. Estamos ahora en la Miss Perú Universo 2020, Yannick Maceta. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los presentes. Estoy feliz, honrada y muy emocionada por ver que todos los niños van a firmar, ¿no? Estoy también muy emocionada de formar parte de este evento conmemorativo y quiero invitar a todos a que lo hagan también. La municipalidad no solamente ha habilitado diferentes puntos, sino que también pueden hacerlo por forma virtual, que me parece excelente idea porque todas las personas de diferentes partes del Perú también lo pueden hacer. Quiero expresar mis más sentidas felicitaciones al alcalde Muñoz por todo el trabajo que viene haciendo y quiero felicitar también a todos los niños que están acá presentes porque son los consejeros de la municipalidad y vienen envueltos, ¿no?, en toda la realidad de nuestro país, saben sus derechos y son dignos de admirar. Muchas gracias. Fueron declaraciones de Yannick Maceta, Miss Perú Universo 2020. Del Castillo, Miss Perú 2020, por participar con nosotros de esta actividad en la que están también acudiendo para formar parte de la historia que se va a escribir a partir de este momento en adelante al poder estar nuestros nombres en este libro conmemorativo al conmemorarse los 200 años de la independencia de nuestro país. Vamos a continuación a escuchar las palabras de Fabiola Figueroa Cárdenas, gerente de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en representación del doctor Jorge Muñoz, alcalde metropolitano de Lima. La recibimos igualmente con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes, Jimena, y a todos los niños y niñas que se encuentran aquí presente con nosotros en la Plaza Neptuno y a todos los niños que se encuentran en el distrito de Comas, Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho, siguiendo esta transmisión y participando de esta actividad. Un caluroso saludo a nombre del alcalde Jorge Muñoz y un agradecimiento también por la presencia de nuestra Miss Perú y de todos nuestros niños y niñas. Hace 200 años, en 1821, cuando el general Don José de San Martín se encontraba ya en Lima y dispuesto a proclamar nuestra independencia, envió una misiva al entonces llamado Ayuntamiento de la Ciudad de los Reyes, pidiéndole a las autoridades de esa época que se manifestaran si la voluntad del pueblo era por la independencia, era por la voluntad. Y en ese momento, el ayuntamiento convocó para un 15 de julio a un cabildo abierto a donde asistieron los hombres notables y los líderes de los diversos estamentos de nuestra ciudad. Y es en ese momento y en ese espacio en donde se firma el acta de la Declaración de la Independencia del Perú, documento, único documento, que le da legalidad a la posterior proclamación de la independencia del Perú. Y en ese momento, hace 200 años, solo pudieron ser partícipe de ese acto los hombres que tenían un cargo institucional o un cargo notable, las personas letradas, aquellos que sabían leer y escribir, pues eran las normas de la época quienes definían, quienes tenían una representación ciudadana. No pudieron firmar esa acta los niños, las niñas, no pudieron firmar esa acta las mujeres, los hombres y las mujeres esclavizados, ¿no?, toda nuestra población afroperuana, y tampoco las montoneras indígenas. Sin embargo, todos sabemos que todas esas personas fueron parte de la gesta de la independencia. Por eso, 200 años después, entendemos y somos y reafirmamos que nuestra ciudadanía es otra y que no solamente todas las culturas y la diversidad y las mujeres podemos firmar, sino que también nuestras niñas y nuestros niños son ciudadanos
de derecho en este país. Y no solamente ciudadanos de derecho, sino que su voz y su mensaje, como bien lo ha expresado con mucha ternura, pero también con mucha decisión Jimena, son parte de lo que sucede en nuestra ciudad y en nuestro país. Son parte de la ciudadanía, son parte de la construcción de ese país que queremos ser, de esta ciudad que queremos ser, de muchas culturas y una Lima. Por eso, 200 años después, unidos, hacemos historia. Muchas gracias. Con declaraciones de Fabiola Figueroa, gerente de cultura de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias a Fabiola Figueroa Cárdenas, gerente de cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Está con nosotros en representación del doctor Jorge Muñoz, alcalde de Lima. Y como se ha indicado, hoy todos los limeños tienen la posibilidad de participar en este acto, gracias a la libertad que tenemos, que se originó hace 200 años. Y recordamos ese episodio de nuestra historia participando de esta firma de libro conmemorativo por los 200 años de la independencia de nuestro país. Vamos a proceder a la foto oficial de parte de los medios de comunicación y luego vamos a enlazarnos en vivo, como está haciendo toda esta transmisión, con los otros puntos de nuestra ciudad en donde también se está realizando esta actividad en simultáneo. En Villa El Salvador, en Comas, en San Juan del Lurigancho y por supuesto aquí en la Plaza Neptuno. Fotografía y entonces van a quedar luego ya en libertad de poder tener esta participación con los otros puntos de la ciudad. Así es, ahí iniciamos con la fotografía oficial para los medios de comunicación aquí presentes en la Plaza Neptuno, donde se encuentra la Miss Perú Universo 2020, Yannick Maceta, quien acaba de firmar el libro conmemorativo por los 200 años de independencia del Perú. Así es, ahí están con la entrega de constancia, con Fabiola Figueroa y esta niña en representación de los niños y niños consejeros de la Municipalidad de Lima. Libertad, de nuestra vida independiente, gracias a los padres de familia que también están con nosotros. Así es. Vamos a brindar un fuerte aplauso final y que viva el Perú. Así es, como dice el gran Sergio, que viva el Perú y así culmina esta parte protocolar, pero ahorita nos enlazamos en vivo con otros puntos, así es. Yannick, por favor, acércate, acércase Fabiola, también la niña, por favor. Nos encontramos en directo para las redes sociales de la Municipalidad de Lima y también estamos con Alexa Garay, quien es la niña reportera que en esta ocasión nos va a acompañar. Te comento que estamos enlazados con otros dos puntos, estamos también en Villa El Salvador y en San Juan del Lurigancho, donde también se está realizando la firma de este libro conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú, ¿no? Así que me gustaría darle el pase esta vez a mi compañera Silvia González, que se encuentra en Villa El Salvador y nos va a dar detalles. Y también aquí se encuentra Yannick Maceta, por si es que quieres hacerle una pregunta. Adelante, Silvia, te escuchamos. ¿Qué tal? Así es, estamos muy contentos de transmitir en forma simultánea de diferentes puntos, recordando inclusive, César, aquella época de la independencia en 1821, donde también esta acta fue firmada inclusive y proclamada su independencia en diferentes puntos de la ciudad, no solamente en la Plaza Mayor, sino inclusive en la Plaza Italia y otras dos plazas más. Y hoy, como bien has dicho, es el momento de los niños. Y hoy Sandro Travesaño me acompaña, quien también va a ser parte de este momento histórico. Sandro, bienvenido. Bienvenida igualmente para ti, Silvita. Así es, el día de hoy nosotros los niños vamos a formar parte de un evento histórico, vamos a dejar nuestra propia huella en las actas de independencia. Por favor, cuéntame, ¿qué es lo que tengo que traer si quiero participar aquí con la firma? Aquí principalmente tienes que traer tu DNI con tus datos. Muy bien. Y justo te quiero mostrar, César, porque el espacio en el cual me encuentro es aquí en Lomo de Corvina, donde además es un local comunal multiusos del asentamiento Nuevo Sector. Y aquí es un lugar muy íntimo, un lugar muy familiar, donde observamos que están entrando los niños con todos los protocolos de bioseguridad para poder brindarles al público la seguridad sobre todo. Y aquí están firmando el acta. Justo si me acompaña Sandro, estamos observando cómo están firmando el acta en estos momentos. Sandro, un poco conversa con los niños. Siete, siete, siete. Justo aquí está también el padre acompañándonos, ¿no?
Aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué se siente que su hija va a formar parte de la historia en esta firma de los 200 de la acta de la independencia? No, sí, me siento alegre, participar o colaborar, como se dice, ¿no? Y la verdad, yo estoy bien contento que toda esa edad los niños participen. Sí, claro, está en lo cierto, amigo, porque recordemos que hace 200 años nosotros los niños no podíamos tener el privilegio de firmar estas actas. Y por ello, el día de hoy, gracias al decreto del alcalde Jorge Muñoz, vamos a dejar nuestra huella histórica. Así es, Sandro. Esto es lo que hoy día los niños forman parte justamente de esta historia. Hace 200 años no lo pudieron hacer, pero hoy su opinión importa, los derechos también van cambiando y ellos también van a ser parte de esta firma. Esto es lo que te contamos, César, por el momento aquí desde Villa El Salvador, en este local comunal, donde además se han hecho muchos trabajos que más adelante hablaremos. Adelante. Muchísimas gracias, Silvia, por tu participación y por todo el reporte que nos tienes allá desde Villa El Salvador. ¿Qué te parece, Yannick, esta forma descentralizada, ¿no? En Lima Sur, en este caso, donde también se está desarrollando este evento? Es muy importante y me gusta lo que dicen los niños, ¿no? Que tienen que, están participando en un acto histórico y es aplaudible el hecho de que ellos puedan estar presentes y que solamente con su DNI puedan ir a firmar. Yanni, como tú bien dices, es importante la voz de los niños. Aquí me encuentro con una niña reportera que es Alexa Garay, que justamente quiere hacerte una pregunta también. Alexa, por favor. ¿Cómo te sientes de haber firmado y también de que otros niños puedan firmar el acta de la independencia? ¿Cómo te sientes de haber firmado el acta de independencia y cómo sientes que otros niños también hayan podido tener esta oportunidad siendo tan pequeños? Ay, es muy bonito ver que todos se sumen y me siento muy bien y honrada de haberlo hecho. Así es, Yannick, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a San Juan del Lurigancho porque ahí se encuentra mi compañero Rob Reina, que también nos tiene un reporte desde allá. Y aquí nos encontramos con Yannick también, si es que quieres hacer una pregunta, Rob, te escuchamos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenos días, vecinos, vecinas. Yannick, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Hoy es un día histórico y no me encuentro solo. Estoy acompañado con una niña del Bicentenario, es nada menos que Xiomara Roca. Ella es representante del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que hoy está aquí también como nuestra flamante reportera. ¿Cómo estás, Xiomara? Cuéntanos. Saluda a todos quienes están ahorita en la Plaza Neptuno. Hola, chicos y vecinos de toda Lima Metropolitana. Efectivamente, yo soy Xiomara. Hola, Rob, ¿cómo estás? Y el día de hoy muy emocionada, entusiasmada y con muchas expectativas. Yo ya firmé el acta de independencia y esta es mi constancia. Invito a todos los niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, hombres y mujeres a que puedan firmarlo, ya que hace 200 años esto no estaba permitido, pero hoy todos tenemos la libertad de hacerlo. Como ven, definitivamente Xiomara es una niña del Bicentenario. ¿Tú no te quieres dedicar al periodismo? No me vas a dejar sin trabajo, ¿no, Xiomara? No, voy a moderarme un poquito. Ah, ok. Pero bueno, además también quiero contarles que nos encontramos en el Parque del Maestro, en el cruce de las avenidas Perú con Próceres de la Independencia, aquí en San Juan del Lurigancho. Y aquí, como podemos observar, también se está realizando la firma de niños y niñas de distintas casas comunales. Como podemos observar, miren este pequeñito también que está sujetando su lapicero. ¡Ay, pequeñito encima es zurdo! Ajá, interesante. Como podemos observar, él está imprimiendo su rúbrica aquí en este libro conmemorativo, donde además también hay dos mesas, hay dos filas de niños y niñas quienes están realizando su firma para, como decía Xiomara, formar parte de la historia de nuestro país. Además, Xiomara también ya firmó el acta de la independencia, es por eso que ella nos mostró acá su constancia. Pero Xiomara, estamos transmitiendo ahorita para el Parque Neptuno y está ahí también la Miss Yannick Maceta. Tú me dijiste que querías preguntarle algo a Yannick, así que ella te está escuchando. Adelante. Hola, Miss Yannick Maceta. Estoy muy agradecida con su presencia, pero quiero consultarle algo. ¿Cómo se siente usted al estar trabajando con niñas, niños y adolescentes? ¿Y qué mensaje les daría en estos tiempos de víspera al Bicentenario? Interesante pregunta, Yannick. Es muy importante. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Es muy importante trabajar con los niños y adolescentes, sobre todo porque ellos tienen una voz y merecen ser escuchados. Estoy acá para poder apoyarlos, para incentivarlos también a que conozcan sus derechos. Y bueno, el mensaje que les tengo es de que nunca tengan miedo, ¿no? De mostrarse como son al mundo y reclamar sus derechos. Gracias, Yannick. Rob, volvemos contigo.
Genial. Genial, muchas gracias, niña Enigma Z. En verdad lo que nos ha dicho es muy motivador. Y es cierto, muchos niños o adolescentes tenemos miedo a participar, pero en espacios como el Consejo con sus diversas organizaciones, esto sí es posible, ya que hay facilitadores que van a brindar su apoyo y ayuda. Por supuesto que sí, muchísimas gracias también, Yannick. Y como podemos observar, hace un rato César lo iniciar esta transmisión, los niños ya dejaron de ser el futuro y se han convertido. Este libro conmemorativo. Quiero mencionarles además de que este puesto itinerante, maestro en San Juan del Urigancho, va a estar hasta el 7 de julio. Ojo con eso. Hay distintos puestos itinerantes en distintas partes de nuestra ciudad, pero van a tener una fecha determinada. Este va a estar hasta el 7 de julio. Usted llega, se acerca con DNI, recibe una constancia. Ahora, en el Parque Neptuno, que es donde están ubicados ustedes, sí va a permanecer de manera perenne hasta el 13 de julio, porque recordemos además que el día 15 para se va a realizar un acto simbólico también donde se va a presentar este libro con las firmas de todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que, Yannick César, nosotros volvemos con usted. En breve también vamos a estar aquí para mostrarles un poco y conversar también con algunos de los grandes protagonistas de esta firma, que son los niños y niñas de nuestra ciudad. Dile, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Sí, en momento ya vamos a ir para allá a mencionar que también esto se está realizando en el distrito de Comas, en el Comaín de Sinchi Roca, también en el Parque del Maestro en San Juan del Urigancho y en el local comunal multiusos de Villa El Salvador, donde estuvo justamente Silvia. Y aquí, en la Plaza Neptuno, se viene realizando desde las 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde ustedes pueden venir a firmar en familia, pasar una bonita tarde y poder participar de este lindo acto patriótico. Recuerde que es hasta el 13 de julio, porque el 15 ya se hace la presentación oficial con el alcalde Jorge Muñoz y también el presidente Sagasti. ¿Qué les parece si ahora vamos hacia la mesa donde se está firmando? Porque Alexa todavía no le ha tocado firmar, así que vamos todos juntos para que Alexa y también la pequeña Ximena. Ah, tú ya firmaste, Ximena. ¿Cómo te sientes? ¿No todavía? Todavía. Entonces vamos a las dos, que las dos que firmen. Acompáñenos, por favor. Ahí viene la cámara de Gran Jesús Saavedra. Vamos con Yanni, con Fabiola, para que puedan registrar la firma de nuestras dos pequeñas, ¿no? Nuestra niña reportera, quien es Alexa Garay, y nuestra niña Ximena, quien estuvo a cargo de las palabras iniciales de este acto protocolar. Acá vemos un niño que ya está terminando de firmar. Nicolás. Se toma su tiempo, Nicolás, para escribir bien, que salga muy bien su nombre. Muy bien, está muy bien. Así es. Es linda su firma. ¿Has visto, Yannick, que incluso lo acompañan sus rúbricas, sus firmas con pequeños dibujos? Una carita feliz veo por ahí. Qué lindo. Así es. Alexa, por favor, acércate aquí. Alexa, acércate, por favor, que estás próxima a firmar. Mirando la cámara, por favor. Acá, mira, está atrás tuya la cámara, por acá. Acércate a mi costado. Aquí, firmando. ¿Cómo te sientes, Alexa, que ya vas a firmar? Me siento muy emocionada y me siento más peruana que nunca. Alexa, también coméntanos, ¿qué hacen los niños y niñas consejeras? Porque tú formas parte del Consejo de los Niños. Sí, le damos consejos al alcalde para poder mejorar la ciudad. Y también hablamos de otros temas como de violencia, y etcétera. Muchas gracias, Alexa. Por eso es importante mencionar que ustedes, vecino, vecina, quiere que su niño forme parte del Consejo de Niños y Niñas de la Municipalidad de Lima. Están abiertas las inscripciones hasta el 20 de julio para niños de 8 y 11 años de cualquier distrito de Lima. A ver, Alexa, por favor, ahora toma asiento porque vas a firmar tu participación en el libro Por la Independencia de los 200 años. Así, nuestra niña reportera, Alexa Garay, ya está procediendo a firmar el libro conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú. Yannick, atender a la... Así es, ahí estamos con la firma de Alex Zagaray, quien también va a recibir su certificado por haber participado en este importante acto patriótico aquí en la Plaza Neptuno. Recuerde que usted tiene entre las 8:30 de la mañana y 7 de la noche para poder venir aquí, participar y ser parte de esta fiesta patriótica
que, digamos, reafirma nuestro sentimiento como peruanos de vivir en una patria, en un país libre e independiente. Acá vemos ya a otro niño que le están tomando los datos para poderle entregar su participación, su certificado en la participación del libro. Y acá vemos varios niños que nos alzan la mano, por favor. Son 50 niños que están en este punto, 50 que están en Villa Salvador, en San Juan del Urigancho y en Comas. Y ahora vamos a conversar con alguno de ellos, a ver si bajamos un poco, Jesús. A ver, acá hay una niña. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Tani. ¿Cami? Tani. Cani. Cani, ¿cómo te sientes que vas a firmar este libro conmemorativo por los 200 años de la independencia del Perú? Yo creo que feliz, porque supongo que alguna vez, tal vez mis hijos o puedan verlo que he firmado yo. Las nuevas generaciones, así es. Y qué bonito reafirmar esto como peruanos, porque hace 200 años no había una participación ciudadana tan amplia. Eran solo hombres, no podían participar mujeres, ni siquiera niños, pero hoy en día estamos unidos todos por forjar un nuevo país. Sí. Ahora todos pueden firmar libremente. Así es, todos podemos firmar libremente, así que vengan por favor aquí en familia, todos para que puedan firmar. Ya estoy aquí con Alexa Garay. Vamos, avanzamos por favor, Alexa, mostrando tu certificado de que ya participaste en esta sesión conmemorativa. Por favor, a ver si lo alzamos. Aquí está la conmemoración, acá está su certificado, así es. Nos adentramos para poder conversar con Yannick Maceta, nuestra Miss Perú Universo, quien ha venido a participar de este acto tan significativo y tan importante. Yannick, ¿cómo estás? Estamos con Alexa, quien ya acaba de firmar. ¿Qué opinas de esto, de este momento? ¿Tú tienes alguna otra pregunta para Yannick, Alexa, quizás? ¿O quisieras mostrarle tu certificado? A ver. ¡Ay, qué lindo! Está igualito, está bien. Sí. ¿Qué opinas, Yannick, de este acto tan significativo, nuestra niña reportera sumándose? ¿No? La felicito. Felicito el trabajo también que vienes haciendo con la municipalidad. Es admirable todo lo que los niños hacen y continúa esforzándote todos los días. ¿Te hubiera gustado quizás, Yannick, tú de niña formar parte de un consejo así, que haya una apertura así de las autoridades? Sí, es muy importante y es muy importante que todos los niños y adolescentes sean incluidos, ¿no? Y que trabajen por nuestro país. Así es, Yannick, por favor, te pido que miremos a la cámara y despidamos desde aquí esta multitransmisión que hemos tenido en tres distritos. Hemos estado en Villa Salvador, en San Juan de Urigancho y en Cercado de Lima para poder participar de este acto tan solemne y tan importante. Y desde aquí, desde el Parque Nocturno, nos despedimos y nos reencontramos en una próxima transmisión. Chau, chau.